prensa argentina quedó impresionada tras el partidazo de Kevin Serna, la gran figura de la Alianza Lima versus Fluminense por Copa Libertadores. Elogiaron el golazo a brasileros. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Bienvenidos a un video más de Gol Viral. Así arrancamos con nuevas novedades futboleras. Kevin Serna y su increíble partidazo para eliminar a brasileño en Alianza Lima versus Fluminense por Copa Libertadores 2024. El extremo colombiano se lució con una notable acción individual ante André en espacio corto que alborotó a todos los hinchas del cuadro blanquiazul. Alianza Lima se imponía en condición de local frente a Fluminense de Brasil en un duelo válido por la jornada 1 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Desde el principio, los dueños de casa se hicieron con la pelota y la transitaron de un lado a otro buscando los espacios que no dejaba una férrea defensa aliancista. Justamente, el equipo peruano apeló al contragolpe y se las ingenió para generar sus situaciones de peligro. Kevin Serna se encargó de abrir el marcador luego de un contragolpe. De hecho, el extremo colombiano fue lo más destacado y se lució con una jugada de lujo que alocó a los hinchas. Esta acción se llevó a cabo a los 47 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Alejandro Restrepo, luego de la opresión que sufrieron de parte del Flu y con la ventaja parcial, decidieron adelantarse y se atrevieron a inquietar a su rival. Andrés salió jugando desde el fondo, avanzó unos metros y tocó con Felipe Melo y luego le devolvió el balón. Sin embargo, el volante brasileño dio un pase comprometido para su compañero que fue interceptado por Jesús Castillo, quien corrió en vertical y tras ver el buen retroceso de los brasileños, descargó con el exfutbolista de ADT. El nacido en Popayán, Colombia, aguantó el esférico e intentó meter un centro pero rebotó en Samuel Xavier. De todos modos, el extremo siguió y con un buen regate engañó a André. Luego lo llevó hasta la línea y le hizo una espectacular maniobra en la que jaló la pelota, lo superó e ingresó al área, quedando completamente solo para habilitar a Cecilio Waterman. No obstante, el atacante panameño no la empalmó bien con la pierna izquierda y sacó un disparo muy despacio que el arquero Fabio contuvo sin problemas. Kevin Serna ha sido uno de los jugadores más destacados de Alianza Lima contra Fluminense en Matute. El técnico Alejandro Restrepo lo ubicó como delantero en una dupla con Cecilio Waterman. Esto le permitió desempeñarse con más libertad y sin mucha limitación en la banda. En los primeros minutos supo aprovechar las falencias defensivas del tricolor y tuvo una inmejorable ocasión de gol a los 25, pero su remate no tuvo potencia y fue atajado por el portero Fabio. Gol de Kevin Serna en Alianza Lima versus Fluminense. A los 35 minutos, Kevin Serna se cobró la revancha. Fluminense tenía el control de la pelota a través de Marcelo, quien estaba cerca del área de Alianza Lima y dio un pase de lujo, aunque este fue despejado por Carlos Zambrano. El balón quedó en posesión de Cecilio Waterman, quien corrió en vertical y armó un contragolpe. El exatacante de Cobresal de Chile descargó rápidamente con el veloz futbolista colombiano nacionalizado peruano, que picó al espacio, enganchó hacia el medio, eludió a Thiago Santos y sacó un disparo rasante que se coló al primer palo del guardameta brasileño, causando la algarabía de los hinchas íntimos en el estadio Alejandro Villanueva. Quiso tirar de primera, contragolpe de Waterman, tira para Serna y corre Serna, enganche y lo tiene Serna, está... Ya había tenido una chance, contragolpe tenía el partido Alianza Lima, lo gana 1-0 ante Fluminense, el campeón lo hizo Serna. Una jugada que nos brinda lo que es el partido, la tenencia de Fluminense, intenta un centro por encima que saca Zambrano. El rebote queda en Waterman, largo para este señor, para Kevin Serna, que le aplica velocidad al asunto. Después se frena para darse su perfil y después el remate bien esquinado. No tan potente, pero bien esquinado de Serna. Repito, la principal carta de Alianza Lima, la principal arma que hoy puso el profesor Alejandro Restrepo. Lo gana Alianza Lima 1-0 ante Fluminense. Otro batacazo que se está dando en la primera fecha de la Conmebol Libertadores. Está perdiendo el equipo de Diniz, que no lo puede creer, porque viene siendo superado por el equipo Restrepo. Aunque tenga menos la pelota, aunque parezca dominado territorialmente, las únicas tres llegadas del primer tiempo fueron de los peruanos. Y la tercera fue la vencida, y el colombiano Serna, que está jugando el partido de su vida,
puso el 1-0 ante Fluminense. Sale Thiago Santos. Samuel Xavier. Marquinhos que levanta. Falta en ataque, tiro libre para el cuadro victoriano. Es que dominar no significa tener más la pelota. Uno se siente dominado cuando le llegan por todos lados, ¿no? Cuando el equipo tiene distintas alternativas para hacerte daño. Yo no veo. Para Douglas Costa. Va para adentro con la zurda, la suelta. Martinelli. Otra Douglas Costa. Martinelli. Entramos a jugar los últimos 20. En Lima. Gana Alianza 1-0 ante Fluminense. Pelota que levanta Martinelli. Justo de cabeza Garcés. Para mandar al córner, tiro de esquina para el equipo brasileño. Son muy difíciles esas pelotas que vienen altas y que te obligan a retroceder y a accionar, ¿no?, al mismo tiempo. Respondió bien Garcés. Va a venir el córner. Centro con zurda, cerrado, cabezazo. Fluminense lo hizo Marquinhos de cabeza. 26 minutos de la segunda parte. Lo perdonó demasiado Alianza Lima. Lo empata el campeón de la Libertadores. Lo hizo Marquinhos. 1 Alianza Lima, 1 Fluminense. Totalmente solo Marquinhos, un hombre de una estatura pequeña. No me queda claro si estaba o con Zambrano o con Rodríguez. Se miran entre los dos. Lo cierto es que ninguno de los dos lo tomó. Y muy solo empata las acciones Fluminense. Con este resultado ajusta algo Diniz. O sigue así como está plantado hasta el final. Y ahora pierde en salida Alianza Lima. Con Sebastián Rodríguez. Y por derecha pica Douglas Costa. Se viene Lele. ¡Tira Lele! Señoras y señores, tiempo cumplido. Piti marca al final el uruguayo Andrés Matonte en un muy emotivo partido. En una gran producción futbolística de Alianza Lima que lo ganaba 1-0 con gol de Kevin Serna. Lo terminó empatando Marquinhos en la segunda parte. Fue 1-1 el estreno del último campeón de la Conmebol Libertadores en Perú y ante Alianza Lima. Quizás Alianza Lima se va con una desazón por lo que pudo haber sido. Pero pensando en frío, para el conjunto peruano puede ser un buen resultado porque no sé si Cerro Porteño o Colo Colo puedan conseguir esto. Este empate ante el campeón de la Copa Libertadores. Y si Caraz le molesta en Alianza Lima por lo que pudo haber sido después, es un buen resultado para Fluminense por cómo se dio el partido, porque no tenía forma de hacerle daño al arco de Ángelo Campos. Y llegó esa pelota parada y llegó ese córner de una jugada aislada. Lo termina empatando el equipo brasileño. Todos los protagonistas, una foto con Felipe Melo, un pedido de camiseta para Marcelo. Ahí está, mirá. Campos le dice, me das la camiseta, se la prometí a tu compañero, ¿no? Más o menos eso hablaban en un claro portuñol. El arquero Campos y Marcelo. Bueno, nos entretuvo el partido esperanzador, lo que ha mostrado Alianza Lima. Y Fluminense termina siendo un buen negocio llevándose un punto de Perú, Franco. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué nos depara este lindo grupo. Ya ganó Colo Colo, es el líder de esta serie. Alianza Lima y Fluminense comparten el segundo y tercer puesto abajo. Cerro Porteño. Ha sido todo un placer, querido Al, estar contigo en esta transmisión. Verdadero placer. Los Tanau siguen sin poder ganar los brasileños en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, porque Palmeiras también empató con San Lorenzo. Mañana será el turno de San Pablo y también de Mineiro. Nos vamos. Gran partido Alianza Lima, que empató 1-1 contra el campeón vigente Fluminense. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima, mis cracks de Gol Viral.